En la Otomitepegua, esposas de ediles y primos buscan presidencias. En la región Otomitepegua, Agua Blanca, Huehuetla, San Bartolo, Tututepec y Tenango de Doria, familiares de actuales servidores públicos y de exfuncionarios buscan convertirse en alcaldes o alcaldesas. En lo que respecta a Agua Blanca, donde actualmente gobierna Faustino Trejo Gutiérrez del Partido Acción Nacional, Nadia Butrón Jarillo, hija de la exregidora Juana Jarillo Martínez, es la aspirante del partido Podemos. Por su parte, el PAN busca mantenerse en el poder y lo va a intentar con Liliana Gutiérrez Arteaga, esposa del expresidente municipal Adán Solís Moreno. También competirán Hugo Edmundo Guzmán García, quien trató de ser edil hace 4 años. Será el representante de Nueva Alianza Hidalgo. Por la candidatura común conformada por el Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social Hidalgo, del Trabajo y Movimiento Regeneración Nacional, irá María Isabel Islas Guzmán, y el elegido del Revolucionario Institucional es Agustín Ramírez Jarillo. En Tenango de Doria, donde participarán 7 mujeres y 2 hombres, Eric Mendoza Hernández representará a Morena. El empresario fue candidato del PAN en 2016 y es hijo de Jaciel Mendoza, alcalde entre 1979 y 1982. El PANAL buscará repetir como gobierno y lo hará con Juan Luis Vadillo Osorio, concuño del actual presidente municipal Aldo Molina, del mismo Instituto Político. Asimismo, Ana Luisa Miranda Godínez, la elegida del PRI, tratará de ser presidenta municipal por segunda ocasión, pues en 2016 hizo la intentona, pero no consiguió su objetivo. En San Bartolo Tututepec, el PRI pretende mantenerse con la alcaldía 4 años más, para lo que eligió a Casilda Tolentino Baños. Joaquín Munibe Cabrera, primo de la exdiputada federal y actual subsecretaria de Desarrollo Social de la entidad, Emilce Miranda Munibe, será candidato independiente. Santos Cabrera Hernández encabezará la postulación del Partido de la Revolución Democrática. Fue tesorero en la administración que termina este día y en 2016 aspirante por el mismo organismo político. En Huehuetla, municipio que encabeza actualmente el PRI, Reinalda Montes Mendoza es la virtual candidata del tricolor. Además, esta es la segunda ocasión que busca ser alcaldesa de la demarcación, pues en 2012 fue la representante del PAN. En la contienda también estará Edgar Felipe Modesto de Nueva Alianza, quien fue regidor de 2016 a 2020 y solicitó licencia para buscar la candidatura. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo. Y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.